Tras la polémica desatada a finales del año pasado por el concurso de Nuestra Belleza México y la representante del Estado de Puebla, quien fue destituida, la directora del certamen, Lupita Jones, habla de la guerra legal que ahora enfrentan con la ex candidata, quien asegura haber sido víctima de racismo. Ella asegura de que hubo discriminación por sus orígenes. Ninguna. El concurso sigue adelante. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo con todas las chicas que están aquí, que están aprovechando esta oportunidad. Y lo demás, pues está en manos de los abogados y solamente ellos tienen cómo dar un comentario acerca de esto, ¿no? La demanda que puso la ex reina de belleza acusa al concurso de haberla discriminado por su origen indígena y exige que le devuelvan la corona. No. El concurso sigue adelante sin ningún problema. La verdad es que lo que importa es que las chicas se lo están pasando bien y están aprovechando esta oportunidad al máximo. Finalmente, ¿siempre habrá gente detractora de tu trabajo? Mira, como ya lo dije en alguna ocasión, la llanta que más rechina es la que menos sirve. Entonces, tengo muchas cosas que atender aquí. Tengo un gran show que sacar adelante. Tengo que seguir construyendo oportunidades para muchas jóvenes mexicanas que quieran aprovechar la oportunidad. Entonces eso es lo que me mantiene ocupada. Es esa canción, como la flor.